Bueno, egunon, eguerdion, agintariok, lagunok denok. Lehenengo eta behin, eskerrak eman, ze berriz ere, teknelen inguruan lortu dugu Euskal Industria gehien bat, elkartzea, eta guretzat dago oso momentu pozgarria da. Gure ganean zudenak ikustea. Ze guk ez bakarrik hausnarketa baizik, baita ere ekintzari ekin ediogu gaur. Benetan gaur esandako guztiek onerako izango direla usten dut eta aprobetxatu ahal izango degula. Crecer es una palabra que nos encanta y creemos que la transformación digital es una oportunidad para crecer. Parece que todos tenemos el mismo problema. Y yo más que el resto, ¿no? Bueno, no sé si hay algún problema. Bueno, deciros que antes Aleix ha citado, ¿no?, la palabra revolución, que a veces se utiliza con una cierta frivolidad. Yo creo que en este caso la palabra revolución está justificada quizá más que nunca, ¿no? Porque de verdad es una transformación no solo económica, es una transformación social, es una transformación que tiene muchas dimensiones y que va a cambiar nuestras vidas, el modo en que trabajamos, el modo en que vivimos y el modo en el que disfrutamos el ocio. Y eso como tal es una revolución en toda regla. Yo voy a sacar, nada, cuatro conclusiones de lo que hemos estado oyendo hoy. Y luego lo que voy a intentar explicar es, bueno, ¿dónde podemos implicar la realidad de Tecnalia dentro de todo lo que hemos oído hoy? En primer lugar, yo creo que ha quedado claro que la digitalización tiene o aporta varias maneras de mejorar nuestros negocios. Mejora la eficiencia de nuestros procesos, nos da capacidad para tener productos con un mayor valor añadido, también implica nuevos modelos de relación con nuestros empleados y con nuestros clientes y, por último, nos da lugar a nuevos modelos de negocio. Que este es un tema importante. No sé si alguien me está moviendo la presentación. Bueno, una idea también nuclear es que, sea cual sea nuestro negocio, cada día va a ser más digital. Ese yo creo que es una primera gran conclusión que debemos sacar y llevarnos todos a casa. Da igual lo que yo haga. Entonces, tenemos que pensar qué voy a hacer yo para poder adaptar, transformar ese negocio a esa realidad que me va a venir encima. Y da igual dónde esté ubicado mi negocio dentro de los ejes de lo que sería de la proximidad o lejanía del usuario final o del mayor o menor valor. Da igual. Mi negocio va a ser digital. Segundo, y es que la digitalización es una oportunidad fabulosa de generar valor. Hay gente que está viendo esto como una gran amenaza y gente que ve esto como una gran oportunidad. Y esto nos divide. Esto nos clasifica, quien lo ve como una oportunidad o quien lo ve como una amenaza. Claramente debemos verlo como una oportunidad. Eso requiere esfuerzo y requiere dar una respuesta a esa oportunidad. Y la tercera idea, que a mí me parece que es fundamental y se ha hablado mucho, es la variable tiempo. El tiempo es una variable clave en esta transformación. Hasta ahora los procesos tenían unos tempos que ahora han cambiado completamente. Y por lo tanto la variable del tiempo pasa a ser la variable más importante. Eso mete exigencia a las empresas, pero también mete una exigencia terrible a aquellos como nosotros, como Tecnalia, que está ayudando a las empresas en estos procesos. Eso también tiene que implicar que los propios proyectos de investigación, las planificaciones, los ritmos, las maneras en que se hacen, tienen que cambiar, porque no hay tiempo. Hay que, también se ha dicho, hay que hacer pequeñas maquetas, pequeños prototipos, hay que probar, ver si funcionan y pasar adelante. Y esto afecta a empresas grandes y a empresas pequeñas, lo hemos visto. Lo que ocurre es que a las empresas pequeñas quizá tienen una serie de dificultades, unas restricciones mayores. Y aquí me voy a atrever a utilizar una metáfora que nuestro
expresidente, Javier Mazal, solía comentar cuando hablábamos de esto, ¿no? Y él decía, y es verdad, que la PYME, y cuando hemos escuchado a Óscar me venía a la cabeza, la PYME se encuentra ante la gran necesidad de elegir y de elegir bien. Porque tiene una ventana de tiempo, tiene una ventana de oportunidad, recursos limitados. Y por lo tanto se parece mucho a este ejemplo de lo que les ponen a los concursantes de MasterChef, ¿no? Que es que les dan 3 minutos para entrar al supermercado, elegir y a partir de esos ingredientes, y a una vez que el supermercado está cerrado, el ser capaces de construir un plato o en nuestro caso una propuesta de valor que sea de interés para nuestros clientes. Y eso significa riesgo, significa incertidumbre, porque es verdad que hay mucha inversión que se va a hacer, pero también hay mucho error. Entonces, ahí es donde debemos plantearnos cómo abordar este proceso. Y bajo mi punto de vista, y esto ya es una aportación, no tanto que se haya manifestado hoy, es particular nuestra, el hecho de que tengamos que agarrarnos a un modelo de innovación abierta, de relación con los demás, que nos permitan decir cómo es posible que yo sea capaz de complementar mi conocimiento con el conocimiento de otros e irme a este modelo de innovación abierta buscando esa complementariedad. Y así es como Tecnalia, conjuntamente con el conocimiento nuclear que tienen las empresas en su negocio, somos capaces de ofrecer este tipo de soluciones. Voy a poner ahora un conjunto de ejemplos de realidades que ha hecho Tecnalia con algunas empresas que han conformado productos y servicios que hoy en día se están comercializando. Voy a ir en automático para que se vea. Antes, decir que Tecnalia lleva decenas de años preparándose en un montón de conocimientos, disciplinas, que algunas os sonarán, pero que la tecnología es un medio. El gran fin es conseguir esos productos y esos servicios competitivos que sean capaces de generarnos soluciones como estas que vamos a ver ahora. Bueno, antes decir que también Tecnalia está haciendo un ejercicio de bajar los grandes conceptos al lunes a la mañana, a las 8 de la mañana. Cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de Industria 4.0, ¿qué hacemos, qué pasos damos para bajar esos grandes conceptos al lunes a las 8 de la mañana y de tareas concretas? Este es un ejemplo de cómo abordamos lo que es la Industria 4.0 y esto lo estamos aplicando en grandes empresas del IBEX 35 o en empresas pequeñas. Entonces, deciros que siempre lo hacemos desde una perspectiva del impacto, desde una perspectiva de buscar soluciones que al final vayan a la cuenta de resultados de nuestros clientes. Y aquí los ejemplos, los que os comentaba. Que la idea sería que estos ejemplos nos inspiren a diversas aplicaciones que cada uno podamos tener en nuestras empresas, en nuestros talleres, en nuestras industrias. Como podéis ver, son ejemplos de diversos sectores industriales con tecnologías muy variadas, pero al final se trata de ofrecer nuevos productos y nuevos servicios. Son, en todos los casos, proyectos industriales que tienen o bien empresas o inversores y que están o bien ya explotados comercialmente o en un terreno muy alto para ser comerciado, para ser ya llevado al mercado. Se habla mucho de 4.0, de transformación digital, y yo quiero hacer un énfasis en un elemento que me parece que es fundamental, que para hacer esto necesitamos también personas 4.0. Necesitamos personas que sean capaces de entender este cambio, que estén formadas, pero hay una tendencia a pensar que necesitamos gente en las líneas de fabricación que sepan y que interpreten las tecnologías digitales. No, también necesitamos personas en los consejos de administración, en las direcciones generales, que entiendan este concepto y sean capaces de construir visiones de cómo esa digitalización se va a llevar a cabo dentro de las empresas. La estrategia de digitalización es posiblemente uno de los elementos más estratégicos, más diferenciadores en la estrategia competitiva de una empresa.
Y eso es lo que nosotros también os queremos ofrecer. Personas 4.0 que entiendan los problemas de la industria y sean capaces de desarrollar soluciones. Bueno, yo por último, agradeceros una vez más a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Deciros que estamos a vuestra disposición. Quiero agradecer a los ponentes por estas reflexiones, por la generosidad de compartir sus experiencias y sus conocimientos con todos nosotros. Ha sido un placer para todos nosotros y un honor para Tecnalia el que hayáis mostrado disponibilidad para estar aquí con nosotros. Eta eskerrak etorri zareten guztioi, guk hemen bertan jarraituko dugu, zuekin elkarlanean, eta datorren urtean berriro ere hemen elkarrikutsuko dugu. Eskerrik asko.